Buenas noches, bienvenidos de nuevo a la Funny Cup. Hoy estamos en Monza, en Italia, donde se va a disputar la tercera ronda de esta decimotercera edición de la Funny Cup, del campeonato insignia de Race Room Spain. Bueno, pues de momento quedan aún 6 minutos de práctica. Tenemos ya 24 pilotos en pista. Ha habido algunas inscripciones esta semana nuevas. Le damos la bienvenida a Javier Subirats, del Calvos Racing Team, compañero de equipo de Rubén Márquez, y también a Rafa Dinicu, de Virtual Racing Girona, compañero de equipo de Ezequiel Cherminando. Y bueno, pues eso. Pues bueno, vamos a ver. Parece que ya, bueno, ya hay 24 pilotos en el server. Se prevé, vamos, desde luego una parrilla muy nutrida. Tenemos ya dentro a Coyote, a Rob, a Cherminando, a Rubén, Oliver García, del Team Canarias, a Diego Troitas, al italiano De Luca, Jorge Hernández, Paco Dones, Pedro Ramos, a Mateo Mucchietto, que nos dio una, y a Tony Santa Clara, que ambos tuvieron unas luchas espectaculares la semana pasada en Sürburgring, a JC Caamaño, al italiano Nietzsche, a Ángel Carrillo, también a Luis Artiles del Team Canarias, a Marco Fernández, Benjamín Chicas, el bosnio, a Guillén Yorca, a Max Zerbing, a Rafa Inigu, como os comentaba, Pedro Plaza, Enrique González, Alejandro Tomeno, el gran Alejandro Tomeno, y Xavi López, 25 pilotos en estos momentos ya en el server. Nada, como os comentaba, pues nos trasladamos a Italia, al mítico trazado de Monza, un clásico del mundo del motorsport. Y nada, 4 minutitos quedan y vamos a ver qué tal transcurre un poco, pues estos últimos minutos de práctica. Vamos a ver. Bueno, aquí tenemos evolucionando a Paco Dones. Vamos a poner la vista subjetiva, a ver si nos deja el. Se resiste. Vamos a ver si podemos poner la vista subjetiva desde. Ah, porque es muy quieto. A ver si ponemos la vista de cockpit. Aquí está la vista que quería. Aquí vemos cómo se acerca a la chicane después de la salida. Aquí ya pedal a fondo. Que le lleva hasta la variante de la Roya, al final de esta recta. La chicane muy delicada. Ups, se la ha pasado de largo. Mateo, vamos a acompañar a otro piloto. Vamos a ver que tenemos a Tony haciendo la parabólica, encarando la recta de meta. Vamos a ver si podemos acompañar a Tony. Le tenemos. Vamos a ver si le traemos suerte a Tony. Vista de cockpit. Bueno, se baja todo el mundo del coche en cuanto los enfocamos. Vamos a ver. Chermi, venga. Vamos con Chermi, que viene marcando todos los tiempos en morado. A ver si puede batir ese 1.54, 1 y medio de Coyote, que tiene esa primera posición virtual. Pero bueno, parece claro que Chermi de Virtual Racing Girona va a bajar ese tiempo. Vamos a ver qué marca. 1.53, 6.20, más de medio segundo de diferencia. Vamos a ver si en esta vuelta
mejor aún el piloto argentino de la escuadra Virtual Racing Girona. Bueno, hacia por la curva grande. Vamos a ver cómo cierra este primer sector terminando. Hacia la chicane de rectifilo. Delicadísima ahí subiéndose a los pianos. Lesmo 1. Este par de curvas Lesmo míticas también de Monza. Fondo. Lesmo 2. Muy bien, apurando toda la pista. Ampliando al máximo pues el recorrido. Baja por Serraglio. Para dirigirse hacia este grupo, hacia la Valencia Ascari. Nada fuerte aquí. Tercera. Otra volante. Vuelve aquí. Ah, otra volantear. Sale de la Valencia Ascari. Se dirige ya a tope hacia la última curva, hacia la parabólica. Cuarta velocidad. Ah, se sale, le va a ahorrar el tiempo. Se ha ido largo ahí Jeremy, no le hemos traído suerte. Lo llevamos a Jorge Hernández, que actualmente está ocupando la octava posición. Pero bueno, ya termina la práctica y vamos a pasar a quali. Ya se ponen las cosas serias. Y vamos a ver en estos 15 minutos estos pilotos que son capaces de hacer. Bueno, salen todos masivamente. Recordar, ¿no?, que hemos visto ahí la mejor vuelta de Chermi en 1:53.6. Con lo cual, bueno, pues a 2 minutos la vuelta le da perfectamente tiempo a hacer 6-7 vueltas a estos pilotos. 7 quizás es un poco exagerado, 6. Pero bueno, la verdad que salen todos muy pegados. No sé, muy, muy. Espero que no sea mucha ansia. Bueno. Vamos a acompañar a Rafa y Niku en esta vuelta de instalación. Donde todos aprovechan, bueno, pues para tantear un poco más la pista, calentar neumáticos, seguir. Hombre, buenas, ¿qué hay? Buenas a todos, bienvenidos. Sentaros, poneros cómodo, que hoy tenemos carrerita en Monza. Rubén, ¿qué tal? Ya te he leído ahí en el Discord de la Open, preparando para mañana. Recordad que mañana retransmitimos aquí el cierre de la Open Series de Race Room Spain. Termina mañana la sexta prueba en Sepang con los P2. La vamos a retransmitir aquí, que va a estar muy emocionante con esos prototipos. A tope, ¿no? Ya os he leído en el Discord todo lo que habéis comentario, todos los comentarios que habéis puesto, muy interesantes. Y tal, mola mucho ver cómo compartís, como dentro de la rivalidad sana, bueno, pues compartís vuestros conocimientos, vuestras opiniones sobre los reglajes, sobre cómo tratar la pista, cómo tratar el tal. Cada carrera me parece muy bonito, la verdad. Bueno, bienvenido, Poperian, al canal. Y bueno, pues esto se acaba. Empezamos con la vuelta en serio. Vamos a acompañar a Chermi. Cuanto más nutramos, mejor y más competido. Mejor para la comunidad, por supuesto, Rubén. Por supuesto. Claro. Por eso es bonito, por eso. Está muy bien porque pilotos pues novatos le ayudáis a aprender, ¿no? Y entonces hay una competitividad sana, pero no por eso vas a dejar de compartir, ¿no?, lo que sabes. Eso está muy bien. Tanto tú como Rey, como Tony, o Jesly, ¿no? Todos los que estáis ahí arriba, pues compartiendo todos esos conocimientos. Bueno, pues vamos aquí con Chermi. Va por la curva grande. Vamos a ver qué tiempo marca en este primer sector. Terminando. Ya sabéis que se está mostrando dominador en las primeras mangas. Luego en la segunda, al ser parrilla invertida, no está teniendo tanta suerte. 32-9 para Chermi
al cierre del sector, pasa por Retifilo, va hacia el ESMO, pasa por el ESMO 1, Benchermi, el ESMO 2, bueno, baja por Serraglio. Bueno, ahora baja por Serraglio, ahora ha hecho el ESMO 2, perdón. Vamos a ver, Chermi, qué tiempo consigue en el segundo sector. Direcciones para la curva 1. ¡Buf! ¡Buf! Bueno, a ver, la chicane de Salisbury Green la semana pasada es también bastante delicada y no hubo ningún incidente, ¿eh? O sea que yo creo que los pilotos, después de la primera carrera, que iba todo el mundo muy, muy emocionado y muy caliente, pues ya en la segunda... Ya, bueno, pues la gente ya se va conociendo, se van midiendo. Y estuvo, esa chicane estuvo bien, no hubo ningún problema. Y esperemos que hoy tampoco. Uf, esperemos que, espero que no haya ningún problema. Bueno, parabólica para Chelmi. Y vamos a ver qué cierra. Bienvenido, Mari Naye, al canal. Vamos a ver si te gusta la carrera. Y bueno, pues Chelmi marca un tiempo de 1:53.9, muy muy buen tiempo. Ya sabemos que ha hecho en práctica 1:53.6, ¿eh? O sea que eso todavía se puede bajar. Tony ya está a continuación, el gran Tony Santa Clara, marcando el segundo tiempo, 1:54.2 para el líder del Cacahuete Team, del el ultra manager, como gusta de autodenominarse y denominarle nosotros. Bien. Tercera posición para Diego Troitas del Galician Team, que también está consiguiendo muy buenos resultados Diego en esta edición de la Fanny Cup. Bueno, de momento vemos que siguen 25 pilotos en pista del 32, había un total de 32 inscritos, que es el máximo de parrilla. Pero bueno, 25 está muy bien todavía. Puede entrar algún piloto nuevamente hasta durante la quali se permite el acceso. A ver un momento. Disculpadme un segundito. Que vamos a responder una cosita en el Discord. Que preguntaban por dónde está el stream de la Fanny Cup. Pues aquí está. Ya sabéis, en Twitch. Barra Erke barra baja Fanracer, aquí nos tenéis todos los jueves transmitiendo esta Fanny Cup. Y yo os digo, mañana retransmitiremos la última prueba de la Open Series, que va a estar muy emocionante. Y el sábado también retransmitimos la Spring Cup de los mazazos, que es Click and Connect. Se desconoce la pista, se desconoce el coche con el que se correrá el sábado, y si queréis saberlo, pues aquí estaremos el sábado también. La hora todavía no está confirmada, suponemos que será sobre las 9 de la noche el sábado, así que si os apetece tener un fin de carreras, mañana aquí a las 10:30 y el sábado a las 9, retransmitiendo la Open y la Spring Cup. Bienvenido, ¿cómo te llamaste? Hombre, gracias, ¿qué tal? Y bueno, pues de momento, cuando más o menos ya hemos transcurrido la mitad más o menos de quali, tenemos esa pole de 1:53.9 de Chermi, seguido por Troitas a una décima, Tony Santa Clara casi tres, medio segundo de diferencia ya en cuarta posición, Pedro Ramos, y Tomeno y Paco Dones muy muy juntitos en quinta y sexta posición, ya un poco más despegado, Coyote y el italiano muy quieto, un segundo para De Luca, el italiano. Y bueno, aún quedan varios pilotos que no han marcado ningún tiempo. Nos acaba de entrar algún piloto más. Ah, acaba de entrar Peixoto, otro serio competidor, miembro del Cacahuete Team, compañero de equipo de Tony. Y bueno, vamos a ver qué pasa aquí, por qué no nos enfoca esto a alguien aquí dando vueltas. Bueno, ahí tenemos a Tony. Con esta skin... Con la silla está de ruedas, chulísima, por cierto, muy divertida. ¡Hombre, Fran! ¡Bienvenido! ¿Qué tal? A ver si damos un espectáculo chulo aquí hoy con estos Audi.
¿Qué tal? ¿Qué, por cierto, cómo vas del hombro, aquel problema que tuviste? ¿Ya todo está recuperado, Fran? Bueno, vamos a ver. Tony todavía está en su vuelta de instalación. Vamos a ver a seguir a alguno de los italianos, por ejemplo, Alexandro De Luca, que también está teniendo muy buenas actuaciones. Tenemos al italiano. Ahora, cuando terminemos esta quali, repasaremos la clasificación del campeonato. Hombre, está 100%, pues me alegro mucho de que te hayas recuperado, Fran. Y nada, a tope. Mañana a darlo todo en esa última prueba. La vamos a retransmitir desde aquí, ya que no corremos porque no tengo tiempo para entrenar. Pues la voy a retransmitir y eso, a ver si nos dais una buena carrera mañana en la Open, en Sepang, ¿no? Me parece que era. Bueno, yo quiero ver a Chermi, a ver si es capaz de bajar ese tiempo, que ha demostrado antes que sí. Bueno, vamos, estamos con De Luca, curva grande para él. Vamos a ver dónde para el crono aquí. Bueno, ha mejorado su propio tiempo. Chicane, retefilo para él. Le tenemos, se dirige hacia el ESMO 1. El italiano, ahí le tenemos. Ahora afronta el ESMO 2. Y aquí, larguísima recta en Serraglio. Vamos a ver si sigue mostrando tiempos en verde Alessandro De Luca, el piloto italiano. Se dirige hacia la variante Ascari. También delicadísimo de tomar esta serie de chicanes. Y ya, recta la anterior a meta, que da acceso a la parabólica. Pero vemos ahí que no ha mejorado en el segundo sector De Luca. Vamos a ver ahora que está haciendo la parabólica si consigue rascar algunas décimas e intentar escalar, asaltar esa novena posición que tiene ahora mismo Oliver García. Lo tiene a tiro, ¿eh? Vamos a ver. Pues no ha conseguido. Oliver García ha conservado ese top 10. Sigue 11 De Luca. Chermi ha bajado un poco, ¿no? Vemos, ha bajado un par de décimas su tiempo. Estaba en 1.54.93, ahora está en 1.54.77. Buen resultado para Chermi. Sabemos que tiene algo más de velocidad. Le hemos visto ahí en práctica bajar a 1.53.6. Y bueno, quedan 3 minutos. Chermi todavía está en vuelta de instalación. Vamos a ver. Vamos a ver si Diego Troitas va a empezar su vuelta. Acompañamos a Diego, nos subimos al cockpit y nos vamos con él en esta vuelta. A ver si traemos suerte al piloto gallego. Nos dirigimos hacia la chicane, la variante retifilo. Vamos ahí, Diego. Contravolanteando, enderezamos y a fondo. Vamos a encarar esta larguísima curva, la curva grande. Vamos a ver dónde para el crono este primer sector, Diego. De momento no mejora. Chicane de retifilo. No, retifilo no. De la Roya, perdón. Para Diego, se dirige al ESMO 1. Endereza a fondo. Encara el ESMO 2. Piano, otra vez, otro piano. Y a fondo. Por curva de Serraglio. Vamos, Diego, a ver si puede recortar alguna distancia con Chermi. A ver si hay algo de lucha. Nos hacemos Ascari. Derecha, izquierda, a tope. Vamos ahí, Diego. A fondo. Ya, últimos metros
Esta quali ya para Diego. Nos acercamos a la parabólica, cuarta, muy delicada esta curva, suele escupir para el exterior. Ahí apurando todos los límites de pista, muy bien Diego. Venga, vamos. A ver. Bueno, ha mejorado un poquito su tiempo, no ha sido suficiente. Y vamos a ver si quién tenemos a la envuelta. Vamos a ver a Chermi. Tenemos a Chermi. No le va a dar tiempo a Chermi. 1.22 queda. Y el tiempo tiene 1.53. No vamos a poder acompañarle. Vamos a ver. Pero Ramos tampoco. Ángel Ziller. Ángel Carrillo. No le va a dar tiempo. 1.40. Tampoco. A Rob. Tampoco. Vamos a ver si encontramos algún piloto que esté envuelta. Paco Dones, tampoco. Jorge, tampoco. Ah, es que no vamos a encontrar ningún piloto en vuelta. A ver qué nos dé. Bueno, pues sí. Tenemos a Alessandro De Luca, que ha mejorado algo su primer sector, pero no así el segundo. Bueno, vamos a ver qué tal hace esta parabólica. Vamos a ver si está en P13. Sigue ahí a nada, muy cerquita del tiempo de Oliver García. También muy cerca de Jorge Hernández. A poco bien que lo haga, podría mejorar esa decimotercera posición. Vamos a ver. Y no lo... Sí, no lo consigue. Sí, sí lo ha conseguido. Pues nada, ahí tenéis. Pole para Cherminando con un tiempo de 1.53.7. Muy cerquita. Diego Troitas. Alejandro Tomeno se ha upado hasta esa tercera posición. Y cuarta posición para Tony Santa Clara. P5, Pedro Ramos. Ángel Carrillo, P6. Rob. Séptima posición. El italiano Mucchietto, octavo, noveno, Paco Dones. Décima posición para Coyote, Jorge Hernández, undécimo. A continuación, De Luca y García. Luis Pisotto, 14. Seguido de Rafael Nicu, Xavi López. P17 para Max Cervin. Guillén Llorca, décimo, octava posición. El bosnio Chicak, décimo, noveno. El tocayo Enrique González, P20. P21 para Oniche. Caamaño, 22. Marcos Fernández García, 23. Y bueno, ya hasta aquí, podemos leer. Bienvenido, Alex Madafu, al canal. Y bueno, mientras tenemos ahora el warm-up, si os parece, vamos a ver la clasificación. Bienvenido, Artiles. Lo siento, no puedes correr. ¡Ostras! Pues una pena, Luis, que no hayas podido correr. Una pena. Bueno, pues quédate y por lo menos ves a tu compañero Oliver García a correr. Vamos a repasar, si queréis, la clasificación rápidamente antes de que empiece la carrera. El líder, Tony Santa Clara, que pese al dominio en las primeras mangas de Ezequiel Cherminando, está haciendo un grandísimo campeonato. Seguido de Chermi, que como veis, tiene 35 puntos, que es el máximo de la primera ronda. Gana siempre la primera manga, perdón, pero la segunda tiene muy mala suerte y no puntúa. Tercera posición para Alessandro De Luca, muy cerquita de Chermi. Alejandro Tomeno ya un poco más distanciado, P4. Raúl Coyote, quinto. Sexto, Rob. Muy a un solo punto, muy cerquita también, pero Ramos, P7. Diego Troitas a continuación. Luis Peixoto, noveno. Todos estos en muy pocos puntos. Un poco más distanciado ya Rubén Márquez, cerrando el top 10. Pedro Plaza sería un décimo. Benjamín Chica, P12. Tercera posición para Mucchietto, 14, JC Caamaño. Marco Fernández ya distanciado y empatado con Jorge Hernández en P15 y 16. Paco Dones, P17. Xavi López empatado con Gregorio Nietzsche por 18 y 19 posición. Max Cervin, vigésima posición. José María Villegas en P21 y a continuación Rasta Racing, Martot, Oliver García, Luis Artiles, Enrique González. P27 para Ángel Carrillo, ya en puntos negativos por sanciones. Vamos a ver si todos estos pilotos en negativo pueden, a lo largo del campeonato, ir puntuando y estar en positivo, que siempre está bien. P28 para el portugués Sergio Núñez, Felipe Farinacci, P29 y P30, cerrando la clasificación, Guillem Llorca. Volvemos a warm-up, que está terminando. Ups, madre mía, ahí, cuidadito. Bienvenido Cristu29, hombre, y Roberto Gil, bienvenido también. Y nada, nos gustaría ver por aquí ya a Fran Machuca. Fran, ¿estás ahí? Escúchame.
A ver, Fran nos dijo que esta semana posiblemente ya podría volver a conectarse, ya ha terminado su obra del Escorial. Y a ver si Fran lo tenemos pronto por la comunidad, lo echamos de menos. Y bueno, vamos para allá. Se va terminando este warm-up y vamos hacia la primera manga. Estamos a punto de empezar. Bueno, pues ya los pilotos posicionándose en la parrilla. Vamos a ver si poco a poco se van incorporando todos los que faltan, que deben estar ya casi. 26 segundos para que esto empiece. Qué larga se me está haciendo este minuto, por Dios. Vamos. Vamos a ver. Bueno, pues ya estamos ahí, ya están todos los pilotos. Luces en rojo, 20 minutos. Recordar cómo está la parrilla terminando. Troitas, Tomeno, Santa Clara en las dos primeras filas. Bueno, pues vemos que aquí la realización se ha enfocado en Tony, que ha salido bastante mejor que Diego Troitas. Parece que se ha hecho con esa tercera posición. No, perdón, que Tomeno. Ups, pequeño contacto entre. Uy, 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 ¿quién se ha ido ahí largo? ¿Quién se ha ido ahí largo? Paco Dones. ¿Qué ha pasado con Paco? Tendrá que dejar pasar a todos los pilotos. Vamos, ha comido totalmente. No ha frenado. Algún problema habrá tenido. Me gustaría ver la repetición. Lástima que no la hayamos pillado. Y bueno, pues como siempre, como está pasando en las dos rondas anteriores, Chermi hace la pole y empieza a tirar y para adelante. Hoy va escoltado por Troitas y Santa Clara, el amigo Tony. Y vamos a ver si son capaces de aguantarle el ritmo al piloto argentino, que está demostrando ser muy fuerte siempre en la primera manga, en estos primeros 20 minutos. Recordar que la segunda manga será siempre parrilla invertida para los 10 primeros. Y ahí es donde está la salsita y lo interesante. Y también que al ser de 30 minutos entra en juego el desgaste, que recordemos que está por 2, junto también por 2 el consumo. Bueno, y parece que Diego le ha perdido el respeto a Chermi, y ahí lo tienes, a algo menos de 3 décimas, intentando aguantar aquí en la parabólica. Dice Sartiles. Qué pena que el monitor no se ve cuando hay sombras. A ver si me pillo una pantalla nueva. ¿Pero es del monitor o es de cómo tienes configurado el Race Room? Sabes que las sombras se pueden configurar, ¿no? En la pantalla de gráficos dentro de Race Room, de las propiedades. Bueno, en este momento vemos Tony que ha adelantado a Diego Troita. Se hace con la P2. Pero bueno, a lo tonto, mira. Sí, él ha recuperado la P2, pero Chermi ya ha puesto 8 décimas de distancia. Por cierto, slowdown para Rubén Márquez. Ah, es que el monitor es viejuner. Ah, vale. Vale. Pues nada, a ver si cambias de monitor y puedes competir en condiciones. Una pena, Luis. Vamos a ver cómo están las luchas por detrás, porque por aquí delante parece que está ya todo estabilizado. Y mira, vamos a enfocar aquí a Oliver García, tu compi de equipo del Team Canarias, que lo tenemos aquí en novena posición. Recordar que creo que salía P12, o sea que ha ido ascendiendo. Ahí está, vamos animando a Oliver. Por cierto, yo siempre con mis encuestas. Ahí tenéis una encuesta para añadir. Vamos a añadir algunos pilotos.
No me la he hecho bien, perdón. A ver si ahora. A ver si sale Oliver. Ahora, ya sabéis. Añade Enrique González ahora mismo. Es que son muchos, perdóname si no los pongo a todos. Pero son 25, no caben en pantalla aquí un poco. Pero lo añadimos. Bueno, pues ahí lo tenéis. Esos 13 pilotos. Si falta alguno, pues hacer como han hecho aquí los compis del chat. Añadir a vuestro piloto, el que pensáis que va a ser el piloto del día. No tiene por qué ser el ganador necesariamente. Y efectivamente, como ha hecho, ¿cómo te llamaste? Se vota con signo de admiración, bote, espacio 13. Y al final de carrera, pues daremos el resultado. A ver quién habéis elegido vosotros, los espectadores de este streaming. Quién os habéis elegido como piloto del dial. Iremos poniendo la encuesta a lo largo de toda de esta primera manga y de la segunda también. Y nada, vamos a quitarla. Seguimos con la retransmisión. Oli al podium, vamos a ver. De momento ha ascendido hasta la P9. Muchas luchas estamos viendo por aquí detrás. Ahí tenemos a Enrique González persiguiendo a Rubén Márquez, que a su vez está detrás de Xavi López y Benjamín Chica. Ahí tenéis este Audi con toques naranja del tocayo Enrique González. Vamos a ver si es capaz de alcanzar, en este caso, a Xavi López, que ha sido adelantado ya por Rubén. Pero veis que este grupito de cuatro está muy juntito. Ojo que se une por detrás también Guillem Llorca, que está, bueno, vemos que 3-4 décimas de Enrique. Este grupito puede dar unas luchas muy interesantes. Vamos a poner cámara aérea, aunque aquí con tanto árbol no sé si ha sido buena idea del todo. Bueno, Enrique lo vemos ahí ya acosando a Xavi López. Salen de la variante Ascari. Bueno, vamos a ver. A ver en esta vista aérea. Aquí le tenemos. Luchando Enrique con Xavi. Afronta la parabólica. Coge el interior Xavi. De momento defendiéndose muy bien. Xavi López. Ahí les tenemos. Ojo. Que ha habido algún piloto que ha perdido de posición. Benjamín Chicac. Se engancha ahora a la trasera de Enrique González. Pasan por meta. Vamos a ver cómo hacen la chicane Xavi y Enrique. Se intenta abrir González, tomar el interior, pero no tiene suficiente ventaja. Ojo que Benjamín Chicac se ha aprovechado de la situación y la ha levantado la P17 de Enrique González. El bosnio ha pescado en Río Revuelto. Y bueno, vamos a ver qué más tenemos por delante, porque vemos que Alejandro Tomeno se ha hecho con la P3 y está muy muy cerquita de Tony Santa Clara. Y aquí sí que puede haber una lucha interesante. Estos dos pilotos son muy rápidos, de mucho nivel, porque ya la verdad que estamos viendo que como siempre, terminando, ya veis, llevamos cuatro vueltas y ya lleva 2 segundos y pico, 2 segundos y medio casi de distancia a la segunda posición de Tony. Pero aquí detrás Tony tiene ya problemas, ya teniendo a Tomeno. No se puede descuidar, Vamos a ver. Estos dos pilotazos pasan por Ascari. Ahí les tenemos. Ahí podéis ver la distancia que hay. Vamos a verlo desde la trasera de Chermi. Ahí al fondo estamos viendo a Tony. Esos son esos 2 segundos con 4, 2 con 5. Parabólica. Vámonos con Tomeno y con Tony. De momento parece que Tony puede respirar, llega con ventaja a la recta, aunque ha salido mejor Alejandro. Baja de 2 décimas. Ahí lo tienes, 1,90, 1,80. Rebufo para Alejandro. No es lo suficiente para hacerse con el interior en la chicane. Y Tony que conserva esa segunda posición. Bien por Tony ahí. Ha aguantado los envites de Tomeno, pero Tomeno sigue a la carga aquí por la curva grande. 2 con 3, 2 con 2.
Se sigue acercando. Ahora cuando se dirigen hacia la chicane de la Roglia. Vamos hacia Lesmo. Parece que aquí es más rápido Tony. Parece que en este sector se distancia en mayor medida. Muy bien. Roberto, bote 1. ¿A quién ha votado? Vamos a ver a quién ha votado. Ah, Tomeno. Ah, buen voto, sí señor. Buen voto. Tomeno siempre es un piloto muy rápido. Da espectáculo, muy limpio. Y de momento aquí lo tenemos. Peleándose con Tony Santa Clara con un hueso como pocos. Y... Carpia barra baja te sigue. ¡Hombre! Está aquí el amigo Alex Fernández. Carpia, gracias por el follow y mucho ánimo con tu nuevo equipo en esta nueva etapa que empiezas como piloto en iRacing. Mucha suerte, te seguiremos. Y nada, pues eso. Y en el mundo del karting, pues Alex, ¿qué te voy a decir? Lo mismo. Bueno, vamos a seguir un poco cómo está la carrera. Aquí por delante parece que se ha estabilizado. Por detrás tenemos a Coyote. Hombre, me parece muy bien, gracias por tus deseos. Pero me parece muy claro, es que lo lógico que estés enfocado en el karting. Ahí, en el mundo real, ¿no? Bienvenido al canal Josechin82. Llegas a tiempo, todavía estamos a la mitad de esta primera manga y luego queda otra de 30 minutos. Mucha lucha en este paquete de cuatro pilotos. Desde Pedro Ramos, Diego Troitas, Coyote y Jorge Hernández. Muy cerquita, aquí va a haber también mucha salsita. Vamos, ahora que estamos a mitad de manga, si os parece, vamos a repasar cómo está la clasificación. Vamos a visitar a todos los pilotos. Cierra ahora mismo en P26 el piloto de VRG, Rafa Dinicu. 25ª posición de momento, Marco Fernández, pero vamos, ya muy cerquita tiene a Dinicu. Pedro Plaza, P23, el italiano Nietzsche, le tenemos 22ª posición, su compatriota Max Zerbin, 21ª, JC Camaño del Galician Team, compañero Diego Troitas, P20, Oliver García del Team Canarias, compañero de Luis Artiles, P19, Guillén Yorca, ahí le tenemos, 18ª posición, poquito a poco subiendo Guillén. Paco Dones, de zona de carreras, P17, muy abajo de lo que le estamos habituados a ver. Yo ha tenido una salida, bueno, pues la verdad, accidentada. El bosnio Benjamín Chikak, P16, Enrique González, que antes le animaba desde aquí, ya es P15, poco a poco Enrique va subiendo. El italiano De Luca, 14ª posición, Xavi López, 13º, Rubén Marcos, del Calvo Racing Team, 12ª posición, Peixoto, compañero de equipo del Gran Tony en el Cacahuete Team, P11, abre el top 10 Ángel Carrillo, pero ojo, que tiene muy cerca a Rob, vamos a quedarnos con estos a ver qué pasa en la chicane. Hombre, Jesús, bienvenido. Bueno, muy, muy, muy delicada esa chicane entre Rob y Jorge. Raúl Coyote, ahí le tenemos en P6 a la caza de Diego Troitas, lo tiene todavía un poco lejos. Ahí tenemos a Diego, P5, P4 para Pedro Ramos. También muy buen resultado para Pedro. Y Tony, que ha sido cazado y adelantado por Tomeno. Grandísimo resultado de momento el de Alejandro, ahí tenemos en P2, pero ojo que Tony pues no lo va a poner fácil. Y a más de 3 segundos y pico, 3,8, el gran e indiscutible líder de esta carrera, Ezequiel Cherminando, como siempre el argentino dominando esta primera manga. Vamos a ver si en esta ocasión Chermi tiene más suerte que en las dos rondas anteriores que ganaba en la primera manga, pero en la segunda tenía muchos problemas y no conseguía terminar o terminar muy atrás. Vamos a ver si Chermi redondea hoy una segunda manga, que se lo merece, y bueno, pues para un poco para esa segunda manga no sea solo territorio de Tony Santa Clara.
que hasta ahora es el dominador de las segundas mangas, ha ganado las dos anteriores. Vamos a ver qué pasa por detrás. Gregorio Nietzsche, ahí tenemos. Intentando alcanzar a Rafa Dinicu, muy cerquita, cuatro décimas. ¿Qué más luchas tenemos por aquí? Enrique González, vamos a ver. No, Enrique González está bastante lejos, pero tiene de Rubén Márquez, pero tiene encima al italiano De Luca. Por delante sí que tenemos a Rubén Márquez y Peixoto. Ojo, que está, le está dando las luces. El interior se lo queda Luis. Muy hábil ahí el piloto gallego. Chica muy delicada. Chapa, chapa, sin mayor consecuencia. Uy, uy, uy. Bueno, 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 bueno. Eso habrá que verlo. Ahí ha habido, bueno, incorporación muy delicada ahí de Luis. Se ha llevado, creo que ha sido a Guillén Yorca. Bienvenido Pitu Peto al, o Pitu, sí, Pitu Peto, lo he dicho bien, al canal. Y Bauer, por supuesto, bienvenido a todos aquí. Una pena ese percance entre Rubén y Luis Peixoto, que ya digo que ha tenido algún damnificado. Y siguen las luchas, ¿eh? Vemos aquí a Enrique González intentando recuperar posiciones con Guillén Yorca. Vamos a ver, un coche ahí, uy, girado ahí en medio. ¿Quién será? ¿Quién puede ser? ¿Marco Fernández? No. Pues había un coche ahí parado. Pues si lo cazaron a posta, ya sabes que reclame, puede poner un incidente de carrera y los comisarios lo estudiarán. Y si han ido a por él, pues se sancionará. Y duramente. Además, ese tipo de actitudes no gustan nada en Race Room Spain y se sancionan duramente. Hombre, Terminatrix, bienvenido. Y vamos a ver cómo van las cosas por aquí delante. Cuando quedan 4 minutos, ahí vemos a Chermi con esa distancia de 3,8, seguido de Tomeno, que va poniendo poco a poco décimas de por medio con Tony. Ya lo tiene a 6-7 décimas. De todo modo, grandísimo resultado para todos. Pedro Ramos, ahí le tenemos luchando con Diego Troitas. Ojo que viene por detrás Coyote. Estos tres están jugando la cuarta posición. Interior para Pedro Ramos. Vamos a ver este paralelo entre Troitas y Ramos. Bueno, riquísima, riquísima esta escena. Paralelo para estos dos grandes pilotos. Llegan a la chicane y le gana la posición. Ah, no, 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 no. Parece que ahora tiene el interior de nuevo Troitas. Ah, no, pues sí, sí. Al final parece que consolida posición. Pedro Ramos. Ojo porque Coyote puede cazar en aguas revueltas. Ahora que Troitas ha perdido esa cuarta posición. Pero tampoco se puede cuidar. Es que tiene detrás a Jorge Hernández, también muy cerquita. Este grupito, de luego, está dando muchas luchas. Otra vez intentando acercarse entre sí para conseguir un paralelo que les dé una posibilidad de adelantamiento. Variante Ascari para este grupito de 4. Vamos a ver. Jorge Hernández, por cierto, slow down. Salen todos muy pegaditos de Ascari por la recta que da acceso a parabólica. Se abren, se quieren quitar los rebufos. Bueno, Diego conserva el interior, no peligra su puesto de momento. Un momento, ojo, cuidado con Coyote. Que yo creo que sigue ahí un poco la lucha. Ahí lo tenéis en paralelo con Troitas. De momento parece que ha salido bastante mejor. Se hace con esa P5. Aquí los tenemos, vamos a ver la chicane. Ojo que aquí puede haber mucho tráfico entre estos cuatro. De momento, bueno, parece que mucho respeto. Muy bien tomada. No tiene que ser. Y Diego Troitas, que poco a poco va cayendo. Recordar que llegó a estar P3, creo. Y poco a poco, pues, le está costando mantener el ritmo. Pero bueno, es que con estas luchas, claro, a ver quién aguanta aquí. Bueno, sigue intentando recuperar la P5 que tiene ahora mismo Coyote. Ahora este grupito está muy, muy, muy intensito. Ojo con Jorge, también está intentando pescar ahí alguna posición. Por cierto, slowdown para Jorge.
también para Ángel Carrillo. Y por detrás, ¿cómo están las cosas? Guillén Yorca ahí intentando alcanzar a Oliver García, que lleva un golpe muy severo en el morro. Esperemos. ¡Uy! Ahí vemos que Guillén le ha dado un besito por detrás. Por suerte, Oliver no ha salido perjudicado. Guillén sí que ha perdido ahí un tiempo, pero bueno, justo castigo por no calcular bien la frenada. Rubiño, sal del retiro. Bueno, ese empujón al final, mira, ha habido justicia porque en ese empujón al final el piloto que iba detrás ha perdido tiempo. Aunque ahora parece que ha tenido algún despiste Enrique. Bueno, volvemos a este grupito. Diego Troitas, dos décimas que le separan de Coyote. Madre mía, cómo está de caliente este segundo grupo. Ojo que Jorge Hernández lo hemos visto salirse por fuera. Va a perder muchísima distancia. Se va a descolgar de este grupo. Y vamos a ver si Diego Troitas aquí le coge el rebufo a Coyote. No, yo creo que está demasiado lejos. No va a poder. Pero bueno, tiene que seguir luchando para intentar seguir ahí a rebufo. Bueno, primera chicane sin ningún problema. Muy limpia. Ángel Carrillo luchando con Rob también, pasando por la chicane ahora. Y bueno, de momento parece que todo aquí se ha estabilizado un poco. Paco Dones intentando adelantar al bosnio Benjamín Chicac. Uy, hemos visto desaparecer a Benjamín de pronto. ¿Qué ha pasado? Lo habéis visto todos, ¿no? Vamos a poner la repetición. ¿Qué ha pasado, no? Aquí estamos enfocando todavía Ángel Carrillo. Luego cambiamos la cámara ADQ. Vale, vamos a ver si dice algo el Race Control. Y ahí desaparece. No, pero no indica nada. Bueno, pues una pena. Una pena, Benjamín Chica. Hay que tener mucho cuidado con los incidentes. Ya sabéis que todo suma. Una salida de pista, que te borren la vuelta, pequeño contacto, todo. Bueno, pues poco a poco. Bueno, a todo esto, yo me he despistado. Vamos a acompañar ya a la llegada a meta. Ah, Chel Mirando, ganador justo de esta primera ronda. Alejandro Tomeno. Ahí le tenemos detrás también bailando P2. Ahí le vemos después seguido por Tony Santa Clara. Ahora entra el grupo de Pedro Ramos, Raúl Coyote y Diego Troitas. A continuación también vemos a Jorge Hernández, Ángel Carrillo y Rob de zona de carreras. Y por aquí vemos el grupito de italianos, Mateo Mucchietto, Paco Dones, Alessandro De Luca, llegando ahora mismo. Enrique González, ahí le tenemos también detrás del italiano. P13 para el tocayo. P14 para Camaño. Bueno, está la verdad, rarísimo la realización. Bueno. Bueno, chicos. No discutamos aquí. Si tenéis cualquier problema, ponéis reclamación y ya sabéis cómo funciona. Y se sancionará si se estima oportuno. Bueno, bienvenido Ariel. Por favor, os pido que no faltéis al respeto ni discutáis aquí. Si no, vais fuera. O sea, lo tengo clarísimo. Tenéis las reclamaciones. Entiendo que estéis muy calientes, que estéis muy, muy disgustados, pero enfriaros porque ahora viene la segunda manga. Tenéis ahora una oportunidad de hacer un buen resultado. Media horita, dad lo mejor que tenéis y vamos. Venga, vamos. No pasa nada, chicos. No pasa nada. Pero vamos. Que nos podemos enfadar, pero con respeto. Ya está, no pasa nada. Bueno, vamos ya de cara a esa segunda manga. Bauer, como siempre. Cachando.
Pues sí, yo estoy sin cenar, con lo cual, ¿sabes qué? Bueno, ahí tenemos. Victoria para Cheminando, P2 para Tomeno. Cerraría ese podio Tony Santa Clara. Cuarta posición, Pedro Ramos. Quinto, Coyote. Diego Troita, 6. Y séptimo, Jorge Hernández. Tenemos otro warm-up que aprovechamos para poner nuestra encuesta. ¿Quién creéis que va a ser el piloto, el mejor piloto del día? Pues sí, Rubén, vamos a ver qué tal lo hace Chermi. Porque ya estamos viendo que Chermi tiene una segunda manga muy, muy tal. Jorge Hernández, hay que añadirlo, te lo añadimos, Pitu. No está, pero lo añadimos. Si queréis que añadir cualquier piloto. Ahí está. Lo he puesto. Vale, mira, Pitu, ahora pones bote, o sea, signo de admiración, bote, espacio 14, que sería Jorge Hernández. Oh, ese Fran, ese es mi Fran de mi alma, de mi corazón. Sí, señor, un tío que de verdad que se preocupa por lo más importante en el mundo, que es comer. Bote 14, muy bien, gracias, Pitu, Petu. Fran, ¿has votado al piloto del día? Vota al piloto del día. Si falta algún piloto, pues hacer como ha hecho Pitu Petu. Lo reclamáis y tal. No, no, no votes así. Nas patras. Vota con el número. Jorge Hernández es el 14, ¿vale? Es signo de admiración, vote, espacio 14, si quieres, Jorge Hernández, ¿vale? Me voto yo. No te puedes votar. Haber corrido, Jorge. Vote 4. Muy bien, voto para Chermi. Por supuesto. Grandísimo piloto. Bueno, ya sabéis cómo funciona. Ahí tenéis ahí, no sé si se lee bien, pero ahí explica un poco el voto. Muy bien, ahí vemos a Guillem votando a Chermi también. Y como os digo, voto 69. Eres un cachondo, Fran. Pero te queremos igual. Mañana alguna encuesta, Fran, y te voy a poner en esta encuesta. A ver cuántos votos sacas. Voy a ponerte a ti. Y por supuesto, ya los buenos también. Bueno, ahí por cierto, veis a la derecha, mañana le transmitimos a partir de las 10:30 la Open Series, el sábado a partir de las 9 la Sprint Cup, y el jueves que viene, aquí otra vez. Nas Tapras, casi, el bote tiene que ir pegado al signo de admiración. Voy a ponerte a ti y a los buenos. Veo que Rubén la ha captado. Bueno, nunca se sabe. Si igual haces un carrerón, te pones a adelantar, no me lo puedo creer. Ya está Bauer aquí dando el toque de calidad al chat, cómo domina el tema de los emoticonos. Y bueno, esto va a empezar ya. Quitamos la encuesta, luego la pondremos en algún otro momento de la carrera. Esto va a empezar ya. Vamos a poner el autodirector, que no nos falle. Vámonos, esto tiene que empezar ya. Bueno. Vamos, chicos. Bueno, ¿qué pasa con el servidor? Ahí está, los poco a poco posicionándose los pilotos en la parrilla. Y vamos a ver esta parrilla invertida, qué nos ofrece. Vamos a ver si Chermi tiene una segunda manga buena que ha llevado dos desastrosas hasta ahora. El italiano argentino, desde luego, se lo merece. Uy, ¿se ha quedado la realización pillada o qué? Pues parece que sí. Está esto pillado, ¿eh? ¿Qué pasa? Vale, parece que vuelve a la vida esto. Luces rojas. Mateo Mucchietto que sale en P1. Y vamos allá. Sale el italiano seguido de Rob. Vamos a ver si se pueden despegar y conseguir una buena ventaja. Jorge Hernández en P3. Diego Troitas P4. P5 Coyote. Tony Santacaras ya está. Ya, bueno, Tony ascendiendo, ya es P5. Diego Troitas de momento tercero, la chicane un poco, bueno, discurrida, pero parece que de momento no más allá de pequeños toques.
Tam Tauf, bienvenido al canal. Vigo Prot, bienvenido al canal. Popperian, bienvenido al canal. Todos bienvenidos. Hay sitio para todos, sentaros. Bueno, de momento, esa primera chicane de Rete Filo un poco concurrida. Pero bueno, no parece que haya habido. Bueno, grandes percances. Cuidado aquí, que en este piloto no sé quién es. Pero ha hecho ahí un movimiento. Ah, a Ángel Carrillo ha hecho un movimiento ahí muy, muy, muy rápido. Un giro, se ha salido del rebufo rápidamente y ha conseguido ganar la posición. Y de momento, pues luchas por todos lados. Vamos a ver, aquí tenemos a Mateo Mucchietto, seguido de Rob Rob y Jorge Hernández. Por detrás, ahí tenemos a Diego Troitas y muy de cerquita Tony Santacara, que hasta ahora se está demostrando como el que mejor gestiona la segunda manga. Y ya lo vemos ahí en P5. Chermi, vamos a ver cómo va Chermi. De momento, novena posición para el piloto de Virtual Racing Journal. ¡Buf! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué ha pasado ahí? Bandera amarilla. Algo ha pasado ahí. ¡Buf! ¿Quién es ese piloto? Bueno, vamos a ver si en Race Control me da algo de información. Raúl, bueno, implicados. Raúl Coyote, Enrique González, Paco Dones. Uf, Camaño, Yorca. Bueno, 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 bueno. Ahí no sé qué ha podido pasar. Habrá que revisarlo, Tony, un gestor de emociones. Sí, es posible. Fumada blanca, uf. Pues desastre ahí por la parte de atrás en esa primera vuelta. Vamos a ver si los ánimos se calman. Otro piloto que se va afuera. ¿Este quién es? Camaño, parece. No. Marco Fernández, creo que era. Este es. Ha tenido ahí algún problema. Bienvenido, V&K. V&K. Y vamos a ver cómo está la cosa por aquí detrás. Porque tenemos este grupito de Ángel Carrillo, Peixoto, De Luca, Max Derwin. Todos en el torno de la P10. De momento, ahí Peixoto se hace con la P11, ojo que Carrillo está para devolvérsela, tiene el interior ahora cuando lleguen a la primera curva del ESMO. Conserva la posición Peixoto, ojo que ha aprovechado Guillén Yorca para ganar también la posición a Carrillo. P12 para Yorca, salen del ESMO 2. Bueno, 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 Carrillo, la verdad que ahora le acaba de adelantar Cervin, ha perdido tres posiciones Ángel ahí, mucho contacto. Recordar que son 30 puntos de incidentes y vuelan con los contactos, Ojito que luego no termináis. Vamos, seguimos para adelante con este grupito. ¿No te gusta el circuito? Hostia, pero por favor, ¿cómo te va a gustar, Power? Lávate la boca, piénsate lo que has dicho y pide perdón al mundo del motorsport, al completo. Bueno, mira, no pasa nada. A Ariel no le gustan los life, o sea que tiene que haber de todo. Y a ti te encanta, o sea que tiene que haber de todo. Bueno, por delante, Tony Santa Clara, ya es P3. Ojo, paralelo aquí con Jorge Hernández. Bueno, interior para Tony. Vamos a ver cómo llegan a la chicana, a Rete Filo. Bueno, 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 bueno. 23 milésimas de separación. Interior para Tony. Vamos a ver, se sube por los pianos. Conserva la segunda posición Jorge Hernández. Bien defendido ahí. Ojo que Diego Troitas se ha acercado. Hace el trenecito con Tony y con Jorge. Y vamos a ver. Vamos a ver este grupito. Bueno, 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 bueno. Intentando Tony en la siguiente chicana adelantar. Punto muy delicado. Le aguanta Jorge, que está haciendo una defensa numantina. Se dirigen hacia el ESMO 1. Bueno, bueno. Tony está ahí on fire. Tony quiere esa segunda posición y la quiere ya. Venga, vámonos, vamos para el ESMO 2. Muy bien. Bajan por Serraglio. Y buscando el interior ahora Tony de cara a llegar a la variante Ascari. Ahí le tenemos, paralelo de ambos pilotos, lucha intensísima. Vamos a ver cómo afrontan. Bueno, 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 bueno. Ascari totalmente para Tony. Vamos a ver la repetición.
de esta lucha tan bonita entre Jorge y Tony, que al final se ha decidido en favor de Tony. Aquí veamos cómo salían del ESMO 2, se dirigían hacia Ascari, ganaba el interior Tony. Aquí veamos cómo se pone en paralelo y entraba a la chicane con suficiente ventaja para cerrar ese adelantamiento, esa segunda posición. Bueno, pues Tony ya está en lo suyo. Diego Troitas intentando también hacer lo propio, adelantar a Jorge. Ojo que se pone también en paralelo, no tiene suficiente ventaja. Interior para Troitas. Nah, pero ahí ha sido Jorge un poco más rápido. Ojo, que se ha acercado Rob a Diego en ese momento. Madre mía, cómo está la cosa. Vamos a ver por detrás, cómo va. Alejandro Tomeno, ahí le tenemos en octava posición, detrás de Ramos. Y Chermi, parece que bueno, que está teniendo una segunda manga bastante mejor que las últimas. Ahí está en P6, parece que sin percances. Bien por el piloto argentino de Virtual Racing Girona. Nos alegramos de que, bueno, de que pueda tener por fin una segunda manga en condiciones. Y por detrás, ¿cómo está la cosa? Vamos a hacer un repaso a la clasificación. En P25 tenemos a Marcos Fernández, Raúl Racoyote. Ahí le tenemos. P23 acaba de adelantar a Pedro Plaza. A ver, Pedro Plaza, ¿qué pasa? Uf, ha tenido algún percance Pedro, pasa a la última posición. Bueno, P22 para el italiano Gregorio Nietzsche, que está ahí acosando. Está siendo acosado, perdón, por Coyote. Vamos a ver si Raúl le puede alcanzar. La distancia es de 4 décimas. Bueno, seguimos para adelante. Rubén Márquez, P20, aquí intentando adelantar a Benjamín Chicac. De momento el bosnio se defiende. Ojo que Enrique González está ahí de víctima propiciatoria. Ha perdido la posición con ambos. Xavi López, P17. Ahí le tenemos. Paco Dones, P15. Ángel Carrillo, P14. Max Zerbin, el italiano, 13. Duodécima posición para Guillén Llorca cuando se dirige ya a línea de meta. Luis Peixoto, P11. Top 10 para el italiano De Luca. Alejandro Tomeno, que ha caído. Estaba en P6 antes, no me ha parecido verlo, ¿no? Y ahora está noveno. Rafael Dinucu, de Virtual Racing Girona, compañero de equipo de Chermi, P8. Pedro Ramos, P7. El gran Ezequiel Cherminando, P6. Ahí vemos a la caza de Rob, que lo tiene a 2 décimas. Vamos a quedarnos con estos dos pilotos. A ver qué pasa con ellos. A ver si Chermi consigue adelantar a Rob. Slowdown, por cierto, para Ezequiel. De momento parece que Rob le aguanta la distancia. Seguimos para adelante. Cuarta posición, Diego Troitas. Intentando seguir la estela del P3, de este podio. Perdón, del P4, que sería Jorge Hernández. No, no, está, lo he dicho bien. P3. ¿Qué pasa aquí? Hay aquí algo raro. P3 es Tony. Mateo Mucchietto es P1. Hay algo raro en la clasificación, ¿verdad? Porque Ángel Carrillo me lo da P1 y está aquí en descalificado. Acá es como si fuera una línea recta. Bueno, no te creas. Yo creo que no. Bueno, vale, ahora se ha regularizado la clasificación. Y bueno, tenemos líder a Mateo Mucchietto. Y ojo, que se repite el duelo que presenciamos la semana pasada en Salzburg. El duelo a muerte entre Tony y Mateo Mucchietto. Estuvieron luchando prácticamente durante gran parte de la segunda manga, creo que también de la primera. Y Tony, yo creo que tendrá muchas ganas de demostrarle al italiano que es más rápido. De momento aquí le vemos intentando tomar el interior. Ya, demasiado lejos, Tony. Estabas ahí muy lejos para intentar hacer un paralelo. Bueno, la verdad que no sé si lo pronuncio. Yo digo Mucchietto. No sé, porque no, la H no se pronuncia, ¿no? En italiano, creo. Tengo un compañero de trabajo italiano. Le voy a preguntar mañana cómo se pronuncia. Yo creo que es Mucchietto. Mucchietto. No, no quiero hacer tampoco aquí falta de respeto ninguno. Pero bueno, imitando italiano. Pero hago lo mejor que puedo. Bueno, se dirigen
hacia Lesmos. Vamos a ver. Tony de momento no consigue recortar esa décima que el italiano tiene ventaja. Lesmo 2. Ahí les tenemos. Serraglio. Y vamos a ver aquí si con el rebufo Tony es capaz de recortar. De momento 3,3. 2,8. Van hacia Ascari. 2,9. No, estás muy lejos, Tony. Estás muy lejos. 1,6, 2,4. Nada, nada. Efectivamente se ve a venir que este no era el punto. Demasiada distancia. Bueno, vamos a ver si en esta recta sale mejor Tony, que está 1,8. 1,3. Vamos, Tony, va recortando Tony. 0,9. Se sale de rebufo, busca el paralelo. 0,55 interior para Tony. Le aguanta la apuesta totalmente, muy quieto. Sigue buscando el paralelo Tony. Salen de la parabólica. Buenísima lucha. Bueno, parece que de momento Tony no se rinde. Sigue teniendo el interior. Pero parece que va a llegar con suficiente ventaja el italiano. Y lo intenta de todos modos Tony, ¿eh? Lo intenta de todos modos. Sigue buscando el interior. Pero no tenía suficiente ventaja. Vamos para allá. Gracias, Pitu. Vamos a ver la repetición de esta lucha tan intensa y tan chula entre estos pilotos. Les teníamos afrontando. Ah, no, pero esta lucha no es la de ahora. No la ha grabado. Esta es la de antes. Esta es la del entrenamiento de Jorge Hernández. Ahí me he colado yo como... No se ha grabado. Bueno. Perdón, la encuesta. Bueno, pues la vamos a poner. Bueno, señores. Cuando quedan 17 minutos, ¿quién falta por votar? Vamos a ver. Si queréis votar al piloto del día, ya sabéis que escribís signo de admiración, bote, espacio y el número. ¿Vale? ¿Que falta algún piloto? Pues lo pedís y lo añadimos, ¿vale? Vamos a quitar la encuesta. Yo creo que más o menos todos ha ido votando. Y vamos a ver. Vote muy quieto. Es un cachondo. Bueno, vamos a ver. Aquí vemos a Alessandro De Luca intentando alcanzar a Chermi. Aquí los tenemos a los dos con la misma skin, por cierto. Chermi no está teniendo esta segunda manga nada fácil. La verdad que le cuesta. Parece que le cuesta funcionar en tráfico. Antes veíamos que estaba en P6, ha bajado a P8 y encima le está acosando De Luca. El italiano también bastante duro. Vamos a ver si Chermi es capaz de poner algunos metros de distancia con el italiano. Parece que va a llegar con la suficiente ventaja para no tener problemas en la chicane de rectifilo. Aunque vamos a ver. Vamos a ver. Se sale del rebufo De Luca, busca el interior. Y sí, señor. Le gana la posición a Chermi. Ojo que Chermi se la devuelve. Ha cometido ahí un fallo en los pianos De Luca. Y recupera esa octava posición Chermi. Piloto de Virtual Racing Girona. Bueno, vamos a ver qué hay por detrás. Oliver García luchando con Benjamín Chica. Que ahí veamos que... Benjamín Chica, que yo creo que ha vuelto a ser eliminado. Vamos a ver. Porque me parece muy raro cada vez que le enfoco a este piloto. Bueno, Alejandro Tomeno luchando con Rob. P7. ¿Qué ha pasado, Guillem? Bueno, pues lucha entre Tomeno, Germinando y De Luca. Grupito de tres de pilotos muy rápidos, muy potentes. Intentando asaltar esa séptima posición de Tomeno. Y bueno, Guillem, solo te puedo decir que reclames y ya está. Bueno, pues por las incidencias, claro, por supuesto, para eso están. Y si es así como dice, pues se castigará, claro, por supuesto.
Bueno, seguimos con las luchas. Tomeno, Chermi y De Luca. Ojo que viene por detrás, creo que Peixoto. No, bueno, Peixoto está bastante lejos. Entonces, ¿quién es este cuarto piloto? Ah, Rob. Bueno, es que se están juntando las cuatro skins iguales y cuesta mucho distinguirlos, la verdad. Bueno, aquí se viene un three white. Bueno, intenta buscar ahora también paralelo. De momento, terminando, ascendido hasta la quinta posición. Rob es sexto, séptimo. Tomeno, De Luca, que ha sido quizás el que menos posición ha podido ganar. Hombre, Rafa de Dinicu, Rafa Sisak, bienvenido. Tierra trágame, ¿qué ha pasado, Rafa? Cuéntanos un poquillo. Bueno, Tony, de momento lo que no hemos perdido es el adelanto. ¡Uy! Tony se ha salido. Vamos a ver si esto no le va a suponer la pérdida de la primera posición. Parece que sí. Ese fallo de Tony le ha hecho perder el liderato. Perdí la referencia a la curva 1. Las reclamaciones van a estar chulas. Hostia, pues sí. Te le llevaste por delante a Chermi. Pues nada, pues a reclamar y a dar trabajo a los comisarios. No se van a aburrir. Nada, no pasa nada. Para eso están. Y además, lo bueno que tiene las reclamaciones es que al final todo se aprende. Vemos situaciones de pista luego los vídeos y nos ayudan a comprender, ¿no?, mejor que lo que está mal. Y bueno, también no solo la sanción, sino el que todo el mundo aprendamos. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Por qué Rob está primero? Mentira. Rob está, no ha terminado tampoco. Bienvenido, Selano. Buenas noches. Y por delante aquí están pasando cosas que me estoy perdiendo. Está Jorge Hernández, le ha adelantado también a Tony. Tony ha tenido aquí un pequeño bajón después de ir líder y cometer algunos fallos. Pues ha caído un par de posiciones. Y Jorge que va a por Mukieto. Aquí lo vemos saliendo de rebufo, buscando el paralelo en el interior. Esta jugada la estamos viendo muy repetida, pero no siempre con éxito, por cierto. Hay que llegar con mucha ventaja. Bueno, de momento aguantan los tres. Sale primero Mukieto, Hernández y Tony. Diego está más de 2 segundos. Diego Troita más de 2 segundos de Tony, con lo cual estos no parecen peligrar. Aún quedan 12 minutos. Yo creo que dentro de poco se empezará a notar el tema del desgaste. Recordad que está por dos. Y normalmente hasta la última vuelta se empiezan a llegar muy muy justito de neumático. Es que es una vergüenza ese Tony, es un caballero, hombre. Un respeto al campeón de la triple corona. Bueno. Aquí se viene paralelo aquí a la salida del ESMO. Vamos a ver cómo afrontan estos tres Serraglio y Ascari. Slowdown para Benjamín, chicas. Vemos muy bien. Por cierto, el tema de los botes, el bote 14. Ah, Jorge Hernández, vale, que se me había olvidado. Bueno, vamos a ver cómo siguen las cosas por aquí delante. De momento se mantienen las posiciones. Mukieto sigue líder. Jorge Hernández ahí luchando por conseguir la segunda posición con Tony, que le está enseñando el morro, le está diciendo aquí estoy. Guerra psicológica total del ultra manager. Pero vamos, Jorge parece que le está aguantando un poco el envite. Bueno, no, no, Jorge, de luego está demostrando muy buenas manos. Se viene aquí interior. Y ahí toma la primera posición Jorge. Ojo, ojo, que se ha saltado la chicane. Ahora tendrá que devolver la posición. Tener un slowdown. Bien, Jorge. Va a pagar ese error. Una pena porque, joder, estaba haciendo una remontada muy bonita Jorge. Pero bueno, aún quedan 10 minutos. Pueden pasar muchas cosas. Que Jorge no se desanime. Y bueno, ahora circunstancia que ha aprovechado Tony para acercarse al italiano, al líder, a Mucchietto, bajando esa diferencia. Venga, vamos a ver en esta variante del ESMO si Tony es capaz de seguir recortando distancias. Vamos hacia el ESMO 2. 2,7 de diferencia. Ahí tenemos a Tony.
Venga, vamos por Serraglio. Tres décimas. Vamos a ver si es capaz de. Ha salido mejor. 2,3. Vamos, Tony. 1,7. No le da tiempo. 1,8. Busca el paralelo. Busca el paralelo, Tony. Uy, ¿cómo va a estar esto? Ahora tiene el interior italiano. ¡Guau! ¡Wow! Riquísima esta jugada. Pero no ha salido bien a Tony. Ahí le tenemos intentando el asalto al liderato. Vamos a ver en la parabólica qué es capaz de hacer Tony. Interior de nuevo. Le aguanta muy quieto. Sale a rebufo. 1,5. Recta de meta para ambos. Vamos a poner pista aérea. 1,3. Rebufo ya una décima. Paralelo. Vamos, Tony. 59 milésimas. 45. Vamos a ver. ¡Ay! No hay suficiente ventaja. Pequeño contacto. Vale, de momento, Muquieto sigue conservando la distancia. Vamos a ver aquí en la curva grande. Ojo que Jorge Hernández está recuperando a través de la lucha de estos dos. Paralelo también de nuevo. Interior para Tony. Ojo que luego en la chicane tendrá el interior el italiano. Recordar que es a izquierdas. Se acerca Jorge. Ojo, Tony, no te despistes que tienes a Jorge detrás. Van para Lesmo. Bonita lucha la que tienen estos dos. Y bueno, vamos a ver si es capaz de unirse Hernández. Vamos a ver, sí, muy apretado, como dice Pitu Petu. Aunque parece que ahora Jorge no ha sido capaz de mantener el ritmo. Bueno, Muquieto, que también parece que ha sido capaz de meter una decimita más entre él y Tony. Es que esta vista aérea, hay que podar los árboles, ¿eh? Nada, de nuevo llega Ascari con ventaja el italiano. Vamos a ver por detrás qué pasa, porque tenemos lucha de Rubén Márquez con Coyote. Ahí le tenemos. Rubén Márquez es el coche fosforito. Vamos a ver, también se dirige hacia Ascari. Tres decimitas. Bueno, vemos que Raúl Coyote lleva bastantes golpes. Sale muy pegadito Rubiño. Vamos a ver cómo llegan a la parabólica. Dos décimas. Se intenta salir. Bueno, pero le deja el interior a Coyote. Una décima. Vamos a ver. Siguen casi en paralelo. Un poco de ventaja para Coyote. Recta de meta. Va Rubén buscando el rebufo. Suponemos que se saldrá ahora en el interior. La típica jugada. Aunque vemos que no está resultando siempre. Vista aérea. Para poder observar bien la jugada. Y sí, señor. Rubén. Que adelanta. Y se hace con la novena posición de Racoyote. Bien por Rubén ahí, bien jugado. Bueno, ¿y qué ha pasado? Me he perdido, como siempre. Siempre que le quito el foco a Tony, pues vaya a hacer algo bueno, como adelantar a Muquieto, que lo tiene ya 7 décimas. Chermi es tercero, me alegro mucho por Chermi. La pena es que eso ha sido a costa de Jorge Hernández, que ha caído a la P4. Pero bueno, Chermi tampoco se puede descuidar. Tiene a Jorge a 3,8. Que no se olvide mi bote 10. Pero se lo ha votado. Vótale. Escríbelo. A ver, Ariel, ¿has votado? Bote 10. A Tony Santa Clara. Pues ya sabes, ponlo, escríbelo. Yo no puedo votar por ti. Tienes que votar tú. Ya sabes, sin admiración, bote, espacio, 10. ¿No? Que sería Tony. Bienvenido, Ángel. Al canal, si quieres votar el piloto del día, estás a tiempo. Estás tú, por cierto, serías el 11. Si fueras tú, intentarías pegarte el culo de Chermi. Pues sí, además que está ahí. De hecho, está, fíjate, ahí 3-4 décimas. Chermi tampoco se le va. Ahí tenemos
poco la distancia 2,8 ahora. O sea que sí. Jorge, a ver, está claro que sabe manejar la situación. Vamos a ver si es capaz de luchar por el tercer cajón del podio. Joder, y tanto que es una buena liebre. Muy buena. Y Tony, que bueno, Tony parece que mantiene las 7-8 décimas con quieto estos 4 minutos que quedan. Vamos a ver si Tony es capaz de repetir las victorias de las dos rondas anteriores en esta segunda manga. Muquieto no se lo va a poner fácil, pero bueno, esas 8 décimas le dan un poquito de oxígeno al Ultra Manager. Peixoto, luchando con De Luca, con el italiano. De momento, 5 décimas. A ver si puede ascender hasta esa séptima posición. Rob, bienvenido. Si estás aquí es que no has terminado. ¿Qué ha pasado, Rob? Cuéntanos. Y vamos a ver qué más luchas tenemos. Marco Fernández intentando acercarse a Pedro Plaza. De momento estamos viendo, vamos a hacer un repaso rápido a la clasificación, pero bueno, muchas bajas. Ángel Carrillo con bandera negra. Rafa Dinicu también me indica bandera negra. Max Zerbin, bandera negra. ¡Oh, madre! Igual que Xavi López, Guillem. Uf, Paco Dones, Oliver García, el tocayo Enrique González también bandera negra, Coyote también bandera negra, madre mía, bueno, Coyote con daños, 100%, igual que Rafa Iñiku, 100% de daños, Rob, que lo hemos visto en el canal que ha entrado ahora, también bandera negra, P15, Oniche, 14, Fernández, Pedro Plaza sería 13, Pedro Ramos, duodécima posición, P11, Camaño, cerraría el top, abriría el top 10. El bosnio Benjamín Chicak, noveno. Márquez, P7, no, P8. Peixoto, el italiano De Luca, séptima posición. Sexto, Diego Troitas, Tomeno, grandísimo resultado, P5. Jorge Hernández también, en una muy buena actuación en esta segunda manga, P4. Cerraría el podio Chermi. P2 para el italiano Mucchietto, que poco a poco se va alejando de Tony Santa Clara, que sería el virtual ganador a falta de 2 minutos, dos vueltecitas. Muchos toques, ¿no? Sí, es que hay que tener en cuenta eso, que son 30 puntos y que a veces yo sé que estos coches se prestan al chapa chapa, perdón, al chapa chapa, pero claro, hay que medirlo muy bien. Hay que medirlo y si encima, bueno, pues te ves involucrado por lo que sea en un incidente, pues claro. Lo que pasa, de momento, pues de estos 25 pilotos, solo 10, 15 en pista. Vamos a ver, Chermi que se está acercando a Mucchietto. Se dirigen los dos hacia Ascari. Parece que llega con ventaja Chermi. Y ojo, que va a consolidar aquí una buenísima actuación. Cherminando. 1,9 le separa de Tony. Queda una vuelta, esta y una más. Y Tony no se puede descuidar. Vamos a ver, es muy difícil, ¿no? Que Chermi le vaya a recortar ese 1,6, 1,7 en esta vuelta y lo que queda de esta. Ojo que también está Mucchietto intentando devolverle la jugada. ¡Uy! Paralelo ahí, muy duro entre Chermi y Mucchietto. Se sale de momento victorioso el argentino. El italiano entiendo que lo va a volver a intentar. No perder el rebufo para volverlo a intentar en la chicane de Rectifilo. Vamos a ver. No. Tiene demasiada ventaja, creo, Tony. Terminando, pero lo intenta. 1.43, 0.52. Pues sí, interior para Mucchietto, que recupera la segunda posición. Vamos a ver si es capaz de devolver la jugada, que ha salido bastante mejor Chermi. Paralelo en la curva grande. Vamos a ver si es capaz Chermi de conservar esa posición. Ojo que ahora tendría el interior en caso de paralelo Chermi, pero parece que Mucchietto tiene suficiente ventaja. Y no, llegan a la chicane de Rettifilo con ventaja para el italiano. Y esto le va a venir muy bien a Tony. Raúl, bienvenido. ¿Te has caído? Hostia, qué pena. Bueno, pues vamos a acompañar a Tony en esta su última vuelta. Victoria de nuevo en la segunda manga para Tony Santa Clara, como ha pasado en las dos carreras anteriores. Se repite un poco el esquema, ¿no? Llevamos 3 rondas y 3 victorias en la primera manga para Germinando y 3 victorias en la segunda manga
para Tony. Bueno, pues salimos de Ascari, encaramos la contrarrecta, que le va a dirigir ya la última curva a la parabólica. Más de 2 segundos de ventaja con Mukieto. Vamos a ponerle a una cámara más digna al gran Tony Santa Clara, que ostenta la triple corona de los NSU, el liderato de este campeonato también. Y vamos a ver, porque se va a cortar mucho la diferencia. Vamos, Tony, baila ahí que te veamos. No, no, porque Tony es gallego, los gallegos no bailan. Victoria para Tony. Mateo Mukieto, ahí lo tenemos. P2, P3 terminando. Jorge Hernández, cuarta posición. Alejandro Tomeno, quinto. Sexto, De Luca. Séptimo, Peixoto. Rubén Márquez, octavo. Noveno, Troitas. Top ten, Benjamín Chicac. Undécimo, Camaño. Pedro Ramos. 12, 13, Pedro Plaza. Marco Fernández, 14. Y 15, ahí tenemos, que todavía tiene que llegar. Bueno, ya ha llegado Gregorio Nietzsche. Bueno, señores, vamos a ver cómo ha quedado la encuesta, ¿no? A ver. Y ahí tenemos. Piloto del día con 3 votos. Tony Santa Clara. En segunda posición, empatados. 4 pilotos. Con 2 votos. Alejandro Tomeno. El grandísimo Ezequiel Cherminando. Enrique González y Jorge Hernández. Jorge Hernández, que ha hecho una segunda manga grandísima. Ha tenido ahí, bueno, al final se ha desinflado un pelín. Pero sí, sí, Tony, como dice Pitu Petu, Tony es grandísimo, ganador de esta segunda manga. La habéis nombrado entre todos piloto del día. Y Jorge Hernández como un tiro, como dice Selano. Grandísima esa cuarta posición que ha tenido, que ha podido luchar por podio, segunda posición ahí, pero bueno, se ha desinflado un poquito al final. También es que lo que tenía delante es gente muy seria, ¿no? Tony Santa Clara, Mateo Mukieto, terminando. Es que telita. Tomeno también ahí, pues muy, muy buena quinta posición. Y bueno, pues sí, como dice Pitu Petu, unos huesos, pero de los gordos, ¿eh? Unos huesos bastante, bastante duros. Y bueno, vamos a ver si ya nos sale la clasificación final. Y vemos, Tony, enhorabuena, que sepas, Tony, que ha sido nombrado piloto del día. Clasificación final, segunda ronda, ganador, el gran Tony Santa Clara, aquí presente, con una vuelta rápida de 1.54.38. P2 Tony, para Mateo Mukieto, terminando sería P3, P4 Jorge Hernández, grandísima carrera, también de Tomeno en P5, el italiano De Luca ha subido hasta la P6, P7 para Peixoto, Rubén Márquez octavo, Diego Troitas noveno, Benjamín Chicac décimo, Camaño un décimo, Pedro Ramos 12, 13 Plaza, Marco Fernández 14, Gregor Nietzsche P15. Y luego de los que han terminado, Rob, Coyote, Enrique González, Oliver García, Paco Dones, Guillén Yorca, Xavi López, Max Cervin, Rafa Dinicu y Ángel Carrillo. Y bueno, pues nada, chicos, mañana aquí a las 10:30 retransmitiremos el final de la Open Series, donde, oye, podréis ver de nuevo al gran Tony Santa Clara, junto con Rei Takazawa, junto con Jesli, que son un poco los que están disputando el campeonato, y por supuesto el resto de pilotos. Y nada, pues mañana nos vemos. Nos vemos en pista.